iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Muy buenos días para todos. Al iniciar este mes de junio con la fiesta de San Justino Mártir, queremos orar por todos los que nos ven a través de Canal TV Familia en toda Venezuela. Este canal ustedes lo pueden ver en Colombia a través de Claro TV, Canal 906, DirecTV, Canal 117, Movistar TV, Canal 132. A todos los que nos escuchan en todo Colombia a través de Radio María, en Medellín, a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, y a todos los que nos ven en redes sociales a través de YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook, a los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes. Nos unimos en oración por todos ustedes. También a los que a través de UNE, en el canal 218 HD, nos ven, y en Estados Unidos y en México. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por medio de la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que rechacemos el engaño de los errores y que alcancemos la solidez de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, el fin de todas las cosas está cercano. Sed pues moderados y sobrios para poder orar. Ante todo, mantened en tensión el amor mutuo, porque el amor cubre la multitud de los pecados. Ofreceos muchos mutuamente hospitalidad sin protestar. Que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable la palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargado recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, no os extrañéis de este fuego abrasador que os pone a prueba, como si os sucediera algo extraordinario. Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Llega el Señor a regir la tierra. Llega el Señor a regir la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó al orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Llega el Señor a regir la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Retumbe el mar y cuanto lo llena. Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos. Aclamen los árboles del bosque. Llega el Señor a regir la tierra. Delante del Señor, que ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Llega el Señor a regir la tierra. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo, lo estuvo observando todo, y como era ya tarde, se marchó a Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, «Nunca jamás coma nadie de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, «No está escrito, mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Ustedes, en cambio, lo han convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, «Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado». Jesús contestó, «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte, quítate de ahí
y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se las han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre del Cielo les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra nos invita al iniciar este mes de junio. Desde la primera lectura, a tener una actitud concreta, firme y fiel de fe. Y como nos dice el apóstol San Pedro en su primera carta, a que, como seguramente cada uno de nosotros ha recibido del Señor muchas, muchísimas gracias y dones, nos lo dice el apóstol, que el que ha recibido un carisma o un don, simplemente no se lo guarde para sí o lo deje escondido, sino que lo entregue a otros, lo haga fructífero, lo haga producir. Siempre nos recuerda a él, por los frutos los conocerán, para que, digámoslo así, no nos pase como a la higuera del Evangelio que acabamos de escuchar, por estar simplemente como por vegetar y simplemente vegetar, el Señor descubra que realmente pues no servimos para nada y desde luego al no servir, pues ¿para qué estar? Pidamos esa gracia y la gracia del Espíritu para que realmente los frutos de nuestro vivir, de nuestro hacer, de nuestro actuar, de nuestro estar, donde el Señor nos pone, sean frutos abundantes, frutos desde la fe que el Señor mismo nos ha regalado y de los carismas que Él ha puesto en nuestras manos para que seamos en verdad testigos, discípulos y misioneros. Que la palabra de este primer día del mes de junio, en la memoria de San Justino Mártir, nos anime pues y nos ayude, a ejemplo de San Justino, a entregar hasta la propia vida, si es necesario, para que sean frutos verdaderamente, frutos de fe, de esperanza, de caridad, de justicia, de solidaridad, de fraternidad. Que así sea. Así sea. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte en ahora en pan y en vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Y ahora te presentamos, se Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador, un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Acepta nuestro sacrificio y nuestro corazón confiado. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer un sacrificio
agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, frecuentar dignamente estos misterios que San Justino defendió con diligente fortaleza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque la sangre de San Justino Mártir, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, por el cual conviertes la fragilidad en fortaleza y al hombre débil lo fortaleces para que dé testimonio por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con las virtudes celestiales en la tierra, siempre te alabamos, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gonzalo Restrepo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, los apóstoles, San Justino Mártir y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con mucha fe y con mucha esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Jesús, Hijo del Padre, viene ahora, niña, a ti. Ábrele tu corazón, pues te llenará
con su amor. Necesitamos sanar para poder cantar. Necesitamos creer para poder beber de él. Quiero sanar, quiero sanar y vivir la vida en libertad. Sonreír por donde pueda yo pasar y seguir amando a Cristo en el altar. Quiero sanar y vivir la vida en libertad. Sonreír por donde pueda yo pasar y seguir amando a Cristo en el altar. Nunca me precié de saber cosa alguna entre ustedes, sino a Jesucristo y este crucificado. Estamos recordando a toda la comunidad en general la celebración del Pentecostés arquidiocesano en la arquidiócesis de Manizales, que se llevará a cabo el día 11 de junio a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Palo Grande, Católicos Unidos en el Espíritu, cuyo invitado especial es el padre John Mario Montoya, sacerdote del Minuto de Dios. Oremos. Fortalecido, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, dóciles a las enseñanzas del mártir San Justino, permanezcamos siempre en acción de gracias por los dones recibidos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz día para todos. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsamo pecho tu ambiente y alumbra mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra mi mente tu luz celestial.